Oye, en Marbella se entrega unos títulos que son oficiales totalmente de unos alumnos que han desarrollado el curso de idioma de inglés en este caso y de la Universidad de Cambridge, con lo cual son totalmente oficiales. Cerrarán el acto Kika Caracuel, por eso nos gustaría hablar un poquito con ella, porque son actos pues realmente bonitos, culturales y de toda la formación que da Marbella, ¿no? Y la Costa del Sol a muchas personas jóvenes, que eso le va a abrir puertas pues para un futuro. Julio, que también es el director, el dueño, el propietario del Instituto Internacional de Idioma en San Pedro Alcántara, en Nueva Andalucía, y también próximamente en Marbella, que los chicos, estos jóvenes, han formado también en el instituto, con lo cual él también nos va a dirigir unas palabras. Empezamos con Kika Caracuel. Buenas tardes. Hola, Elena, buenas tardes. Es importante este acto cuando estamos hablando de enseñanza, de cultura y de formar a gente que le abra puertas para un futuro. Efectivamente, yo creo que tú lo has, en la introducción que has hecho, lo has descrito muy bien. Estamos, bueno, pues ante una escuela, una empresa que imparte una enseñanza tan fundamental hoy en día en cualquier sitio, pero nosotros estamos en una zona precisamente que es receptora, pues bueno, de todo tipo de nacionalidades, y junto con el español, pues el inglés es un idioma básico para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Nosotros somos un mercado muy ágil, muy activo, y desde luego ofertamos sector servicio, ofertamos una ciudad, pues bueno, pues llena de temas muy diferentes, de cualquier tipo de empresas, pero todas, desde luego, para el mercado, que no solamente es el español, y eso conlleva pues el dominio y el tener que conocer un idioma. Por eso las personas que hoy están aquí, que han seguido pues estos cursos, que han hecho un esfuerzo seguramente pues por de tiempo, económico, pues por aprender una disciplina como en este caso es el idioma inglés, pues tiene mérito también una empresa que, yo luego lo diré públicamente, lleva 31 años no impartiendo esta enseñanza. Eso quiere decir que no ha surgido de la nada, ni es de las tantas que se empieza y que muchas pues lamentablemente se quedan por el camino. Entonces, como eso es también un reconocimiento al trabajo de personas, de emprendedores que apuestan pues su esfuerzo, su capital y su dedicación a sacar un proyecto adelante, pues indudablemente el ayuntamiento quiere participar de este tipo de eventos y de este tipo de actividades, y es por lo que nosotros estamos francamente pues encantados de estar, contentos de estar aquí esta tarde con todos los alumnos, con sus familiares y con los responsables del Instituto Internacional de Idioma, los que desearemos, bueno, pues poder compartir durante mucho tiempo pues entrega de las certificaciones como las que se van a hacer esta tarde. Gracias, Kika. Vamos a hablar con el señor Julio, porque también yo sé que pone mucho interés en su instituto, en el cual se imparte clases de todos los idiomas, ruso. Dejamos a Kika, que va a hablar en otro medio. Y Julio, realmente, ¿cuántos chicos han formado, cuántos han pasado por el instituto para obtener hoy por hoy, hoy día que se entrega estos diplomas de Kenby, cuántos chicos se han preparado en su escuela? Bueno, el año pasado, estos son la entrega de diplomas de que se realizaron el año pasado. Se realizaron 101 exámenes y hoy están aquí la mayoría de ellos. Algunos de ellos no han podido venir por diferentes razones, pero la mayoría de ellos, junto con sus familias, están aquí. Para nosotros es un orgullo en realizar este evento en unas instalaciones tan fantásticas como Andalucía Lab, y que nos han cedido gentilmente, y con la presencia de Kika Caracuel, de Jonathan Baum, el representante a nivel de Andalucía, que ya vino en anteriores ocasiones. Esto significa para nosotros un reto y una gran alegría y un gran impulso para que nosotros en un futuro pues trabajemos más con ellos, desarrollemos nuestros productos y, bueno, y creemos riqueza para la comunidad. Esto se traduce en más alumnos, más profesores, y bueno, esta es la idea, ¿eh? Y mayor formación para el futuro de nuestros ciudadanos. De la Costa del Sol, sobre todo, ¿no? Que hay tantísimas nacionalidades, creo que 120 y tantas nacionalidades. Es una ciudad muy cosmopolita, con lo cual yo hoy por hoy se valora más, incluso los padres y todo, ¿no? Tener idiomas que una carrera, aunque es muy importante estudiar, y el saber no ocupa sitio, pero el idioma yo creo que tienes quizás más preferencia que una carrera universitaria hoy por hoy.
Bueno, exactamente. Bueno, no se concibe una persona formada integralmente en la Costa del Sol sin el conocimiento de idiomas. Ya no solamente del idioma inglés, que se da prácticamente por sabido, sino que hoy en día, por ejemplo, nuestro centro puede ser la escuela privada de toda España en la cual españoles estudien más, por ejemplo, el idioma ruso. Estamos hablando de que tenemos alrededor de más de 300 alumnos españoles que están estudiando el idioma ruso. Es increíble, yo estoy súper sorprendido. Y con el inglés estamos alrededor de más de 1.500 alumnos en todas nuestras escuelas, lógicamente. Esto significa que el idioma en estas zonas es primordial, tanto como el conocimiento y la formación de una carrera o un título universitario. Realmente también que hemos hecho entrevistas anteriormente hablando de la nueva creación del tripartito, con lo cual se beneficia muchas empresas de tener a sus empleados aprendiendo un idioma con la facilidad y todo, que lo lleváis todo vosotros, o sea que le ponéis la facilidad de hacer este curso de ruso del idioma que necesite y esto realmente también ha sido algo importante para mencionar. Mira, Elena, nosotros hemos sido uno de los pioneros aquí, estoy hablando hace 25 años, en la formación para trabajadores, en el antiguo Forcen, etcétera. Con la Fundación Tripartita está muchísimo mejor organizado, está mucho más controlado y es una opción, una solución fantástica para los trabajadores para reciclarse dentro de sus puestos de trabajo. Se les da todo tipo de facilidades. Por supuesto, ellos a través de sus seguros sociales, de su nómina y las empresas, pues pagan esta formación. Entonces, nosotros hemos sido pioneros en Marbella a la hora de dar a conocer esta opción, que muchas empresas no lo conocen. Tiran sus créditos a la basura y no utilizan el crédito para la formación de sus trabajadores. El reciclaje y la formación de los profesores, en mi caso, o de los trabajadores en cualquier empresa, es básico. Si quieres estar en la cresta de la ola, si quieres ser competitivo, no hay otra opción. Tienes que formarte, es la única opción. En nuestra empresa es un punto primordial. Nosotros lo primero que hacemos el primer día que entramos, cuando empieza el nuevo año, es el plan de formación para nuestros profesores. Te tengo que dar la enhorabuena. Ahora próximamente se abrirá también en Marbella, para facilitar también a los de Marbella, y de verdad felicidades por esa labor que hacéis de enseñanza y la labor también humanitaria, para que las personas tengan buenas perspectivas de futuro. Gracias. Muchas gracias, Elena. Gracias a todos.